¡Soy Muni! Hoy... ¡Ay, qué miedo! No llueve. No llueve. Tranquila, Muni. Estás bien. No tenés miedo. ¡No! Eso no fue un trueno. Eso no fue un trueno. ¡Ay! ¡No! Y eso no fue un trueno que dijo Muni. No, no, para nada. No fue un trueno que dijo Muni. ¡Ay! Basta. Basta. Calma, corazones. ¿Saben qué? Vamos a jugar. El poder de la imaginación. Porque con el poder de la imaginación podemos transformar cualquier cosa en un juego divertido. Como por ejemplo... acá, una zapatilla. Con una zapatilla yo puedo... Nada, con una zapatilla no puedo hacer nada, no puedo jugar a nada y yo tengo muchísimo miedo. ¿Una media? No, no, no. No es lo que ustedes piensan, ¿eh? No es que yo ando dejando las medias por todos lados y no las pongo donde van. No, esto es otra cosa. Esto es que yo... Esto es que yo... Esto es Popoto. Hola, Popoto. ¿Cómo estás? ¡Cuánta lluvia, Muni! Ay, sí, Popoto, llueve mucho, ¿viste? Pero ¿sabes qué? La lluvia es un fenómeno meteorológico hermoso. ¡No me gusta ni medio! Ay, bueno, pero ayuda a crecer las plantas, Popoto. ¡No me gusta ni un cuarto! ¡Ah! ¡Sácame de acá, sácame de acá! Pará, Popoto. No, tranquilo. Fue simplemente un trueno. No, eso fue más que un trueno, eso fue un recontratrueno. Bueno, tranquilo, ¿sabes? No hay nada de qué asustarse. Para nada. ¡Popoto! ¿Dónde estás? Escondido, no me molestes. ¡Ay, Popoto, no tengas miedo! ¡Ay, mira qué fácil! ¡Listo! Ya no tengo más miedo. Eso era lo que necesitaba, que alguien me diga, no tenga más miedo y me haga olvidar mágicamente de esta lluvia. Pero pará, ¿cómo es que estás hablando sin mí? Me parece de muy mal gusto que me preguntes eso. Yo no te ando preguntando esas cosas a vos. Acá lo que importa es esta lluvia y el miedo que me da. Popoto, estaría bueno que enfrentes tus miedos. No me vengas con frases de películas malas. Si mi miedo es que me metan en un lavarropas con algo que destiñe, ¿qué hago? ¿Me meto igual y termino todo como un arcoíris? ¿Eso es enfrentar mis miedos? ¿Eh? No, bueno, justamente eso no, Popoto. Por eso la lluvia me da miedo y enfrentar mi miedo me da más miedo todavía. Bueno, no, pará. Veamos un poquito la situación. Porque una ropa que destiñe sí es algo peligroso para vos. Pero, ¿de la lluvia qué te da miedo? ¿Las gotas? ¿El viento? ¿Los truenos? No, bueno, pará. Pará, vamos por partes. La lluvia, por ejemplo, con las gotas. ¿Qué te da miedo que te hagan? ¿Que te derritan? Eso no lo había pensado. Mirá si me derrito. Sos medio ridícula. Media ridícula. Soy una media. ¿Sabes qué, Popoto? Voy a salir. ¡No! Sí, voy a salir para demostrarte que no pasa absolutamente nada y que no me voy a derretir. ¡No! ¡Mira, Popoto! No me derretí, no me pasó nada, ¿viste? Solamente me mojé. Es más, no sabes lo linda que estaba el agua. ¿Sabes qué? Voy a volver a salir. Pero con cuidado, obviamente. ¡Adiós! ¡No! ¡No! Es un poco de agua, Popoto. No pasa nada. El universo nos está regando como para que podamos crecer. Y además nos estamos divirtiendo. ¡Ay, Muni! ¡Mirate!
sos impresentable. ¿Vos sabés qué son los relámpagos, Popoto? Un destello luminoso que bla, bla, bla. No, es el universo que nos está sacando fotos. Así que cada vez que venga un relámpago... ¡Ahí está! ¡Hay que sonreír! Porque es muchísimo mejor que tener miedo. ¿Probamos? Dale, ¿estoy bien? Ay, a ver, mira. Ahora, en cuanto venga un relámpago, nos sonreímos todo, ¿eh? ¿Sí? ¿Sonreíste? Sí. ¿Y te gustó? La verdad que sí. ¿Y te dio miedo? La verdad que no. ¿Viste? A mí tampoco. Solo es cuestión de pasar la vida. ¿Ves? ¡Ay! Si les gustó este video, pueden ponerle like y suscribirse. Además, pueden encontrar toda mi música en sus plataformas preferidas. Y si además me quieren mandar un mensaje, los espero en cualquiera de mis redes sociales. Los quiero, corazones. ¡Muah!